música y a este espacio que se llama Del Canto y el Tiempo, que tenemos a gusto de realizar todos los terceros miércoles de cada mes. Es la peña literaria musical del museo, que hace aproximadamente 2 años tengo el inmenso placer de coordinar un conjunto con el Museo de la Música. Siempre cuando se comienza el espacio, comenzamos leyendo un poema. Mañana es el día de la poesía y siempre hay que tener en cuenta estas cuestiones, porque son como la alegría del espíritu. El poema que traigo hoy es un poema de Fayaz Ramil, uno de los grandes poetas cubanos, y es siempre un canto al amor, con tantos palos que te dio la vida. Con tantos palos que te dio la vida y aún sigues dándole a la vida sus fíos, eres un loco que jamás se cansa de abrir ventanas y sembrar luceros. Con tantos palos que te dio la noche, tanta crueldad y frío y tanto miedo, eres un loco de mirada triste que solo sabe amar con todo el pecho, fabricar papalotes y poemas y otras patrañas que se las lleve el viento. Eres un simple hombre alucinando entre calles, talleres y recuerdos, un simple loco de esperanza que siente como nace un mundo nuevo. Con tantos palos que te dio la vida y aún no te cansas de decirte quiero. Y como nosotros, que somos una gran familia musical, siempre nos queremos, esta mañana que va a estar cargada de simbolismo, de muchas cosas buenas, vamos a estar recordando a ese gran hombre que fue para todos nosotros, Lino Betancur. Y esta mañana estará totalmente consagrada a su memoria aquí en la sala Dulce María Serré, que es la sala dedicada a la memoria de una gran músico santiaguera que en 1927 funda la primera academia de música y además fue maestra de grandes músicos como Harold Gramage. Esta sala, que recuerda su legado pedagógico, hoy nos aguarda para este momento de felicidad. Siempre tenemos dentro del espacio un punto que un especialista habla de las colecciones que tiene el museo relacionado con el tema. Y hoy estamos en el Festival de la Trova y realmente Juan Carlito, que siempre es el especialista que nos acompaña, nos hablará de algunos objetos que tiene el museo relacionados con la trova. Bueno, muy agradecido de estar aquí, especialista en el Museo de la Música desde hace 2 años, y en el día de hoy estamos celebrando esta peña tan interesante, tan bella. Y bueno, como tal, yo lo que les quiero comentar son algunos detalles sobre qué es lo que ostenta el museo aquí en cuanto al movimiento de la trova. Bueno, primero que todo, el museo lleva propiamente una sala dedicada a este movimiento, llamada la sala La Trovista Miguel Matamoros, ya que como tal Miguel Matamoros fue alguien muy importante dentro del quehacer musical del santiaguero, que aportó una nueva visión a la música tradicional. Y bueno, como tal, era de esperarse de que en un museo de la música se recoge la historia de la región oriental en cuanto a este género, en cuanto a esta manifestación artística, no pudiera faltar. El museo ostenta dentro de su colección en esta sala algunos objetos importantes, como una guitarra perteneciente al trovador Ignacio Bambú, o como todos lo conocían en aquel momento, Pucho el Pollero. También ostentamos información útil a modo de gigantografía de apoyo sobre el surgimiento de la trova, sus primeros pasos, quiénes fueron sus primeros representantes, la jornada de músicos que a partir de este momento, a partir de su surgimiento, dan cabida al desarrollo de este género. Y también tenemos otro objeto, como un traje perteneciente al músico compositor Compay Segundo,
así como una representación del movimiento trovadoresco, tanto de la antigua trova como de la nueva trova. En esta ocasión, yo les quiero mostrar acá esta carátula. A ver, el disco, si es, lo tenemos, lo que en este momento lo tenemos puesto en el tocadisco de la Sala Popular, para que cuando salgan de la actividad puedan escucharlo mediante la ambientación del museo. Es un disco titulado Cubanísimo, del trío Matamoros, el tercer volumen que ellos realizaron, y que bueno, como todos sabemos, es un trío que hace son como tal, pero que entra dentro de la música tradicional y que sirvió para internacionalizar la música cubana a partir de sus diferentes fonogramas. También poseemos, editado por el Museo Nacional de la Música, este volumen muy instructivo en el modo de dar a conocer la existencia y vida, trayectoria del trío Matamoros a 35 años de música popular. Es decir, es una recopilación de información que versa sobre los orígenes y trayectoria del trío Matamoros, conmemorando todos estos 35 años de Ezequiel Rodríguez Domínguez, en el cual se puede, además de ver una vasta información, se puede observar un catálogo discográfico y selección de imágenes a cargo de Liliana Bonome Hermosilla. Por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de importantes trovadores, dedicados fundamentalmente a la figura de Miguel Matamoros. Acá, como pueden observar, diferentes momentos de la vida y trayectoria del trío Matamoros, tanto dentro como fuera del país. Y bueno, esta es una clásica foto del trío Matamoros, acá muy conocida. Y bueno, también tenemos, no podíamos dejar de mencionar, a Sindo Garay, uno de los grandes exponentes también del movimiento trovadoresco de la antigua trova, con este libro Memorias de un Trovador, Sindo Garay, de la biógrafa personal de Sindo, Carmela de León, en el cual, al igual que en el anterior libro que les presenté, a modo de monografía nos presenta toda la vida y trayectoria de este importante trovador, donde nos habla de su vida, algunas de sus principales canciones o bosquejos para sus principales composiciones, entre otras bibliografías que el museo atesora y que se encuentran disponibles para el público en el centro de documentación e información que la institución posee. Juan, ha sido un placer tenerte aquí, porque es el que siempre en estos avatares coordina mes tras mes la peña, y a veces cuando no puede estar, Juan Carlos es el que siempre se queda enfrente. Siempre es un placer. Y como es un placer tenerte acá y bueno, ayudarte en todo lo que sea. Claro. Y como estábamos hablando de libros, siempre la peña tiene el nombre de un gran libro de la historia de la musicología en Cuba, que es el libro del Canto y el Tiempo, de la peña El Canto y el Tiempo, honrando a la memoria de Ángel León, el padre de la musicología cubana. Y siempre son los libros el motivo para reunirnos en este espacio, y nuestra querida coordinadora del evento teórico, que siempre comparte la felicidad, porque hay una frase que yo siempre trato de decir, que la felicidad que no se comparte es mezquindad. Y como nosotros no somos mezquinos, todo lo contrario, siempre compartimos esa felicidad y ese amor. Ella nos va a hablar de unos libros y una dedicatoria que Lino siempre le realizó relacionado con la literatura. Nuestra querida Yoricera Duda. Gracias, hermano, por sus queridas y elocuentes palabras. Yasmani es todo un artista. Yasmani es todo un artista. Él le pone a toda una dramaturgia muy singular. Y
se ha hecho mi colaborador y aliado y tiene un entusiasmo que se desborda. Me lo transmite, me inyecta, me hace cada cosa increíbles. A ver, yo quiero compartir esta mañana con ustedes dos títulos, pero que tienen la impronta de un sello muy particular de Lino, porque Lino, además de que era un fiel amante de la trova, un gran estudioso, un hombre muy serio en lo de abordar todo esto de los estudios de la trova, tenía un sentido del humor también muy, muy especial. Y hay una de las cosas que más me gustaban de las presentaciones, al momento de las presentaciones de los libros que Lino hacía, por lo menos aquí en Santiago, siempre lo disfrutaba. Lino, además, como reitero, de ser un gran estudioso, era un hombre muy mediático. Realmente, para todos los que estamos aquí, algunos de los que vivimos esos momentos, sabemos que cuando se presentaba un título de Lino, en cualquier sala, a cualquier día, cualquier hora donde se realizase la actividad, se colmaba de público. Los libros de Lino tenían además la cualidad de que se agotaban a la venta enseguida. Y luego había personas que hasta nos regañaban a nosotros, los coordinadores de los espacios, pero ¿por qué ya se acabó? Pero no puede ser posible, tienen que tener más en almacén. Y aquello era de verdad que ponía uno como que en un aprieto, pero a la vez era un tanto que divertido. Y Lino tenía la cualidad de dedicarse a las personas que compraban su literatura. Y yo tengo la bendición de atesorar en mi librero dos títulos dedicados por Lino. Este es el título Siempre con Pai. Bueno, todos sabemos que Lino fue uno de los más acuciosos y apegados investigadores y biógrafos de la vida de con Pai. Incluso creo que aquí ustedes lo tienen también en su biblioteca, otros títulos anteriores a este. Este es del editorial José Martí del 2009 y se presentó, creo que fue en el 2010, sí, tengo la certeza en mi recuerdo de que aconteció la presentación una tarde en el portal de la librería Amado Ramón, en la calle Enramada, y fue así, atestado de público y enseguida se agotó la venta. Yo sé que no se ve muy bien hasta atrás, pero Lino tenía la particularidad de realizar dedicatorias personalizadas. Y además se realizaba autorretratos o autocaricaturas, se autorrepresentaba aquí como una especie casi de trovador. Aquí escribió bien mi nombre porque, bueno, como mi nombre es una especie de creación popular de la década de los 80, Yoricel, es un tanto difícil de pronunciar, y Lino lo mismo, a veces me decía Yoricel, muy pocas veces que Doricel y otras creaciones que ahora me limito de comentar. Entonces hacía dedicatorias muy lindas, se autorrepresentaba como más que un escritor investigador, como un trovador, siempre con sus sombreros, sus espejuelos y una flor, una larga flor en sus manos, y siempre ponía para Yoricel una flor para otra flor. Este otro, Lo que dice mi cantar, es una edición del Centro Pablo de la Torriente Bravo del 2009, del 2015, lo presentamos en el 2016 en la Casa de la Trova, a toda música trovadoresca, una tarde de estas, de festivales de la trova. Y aquí me puso, para mi amiga Doricel, con mucho cariño de su amigo y admirador Lino. Y otra vez la autorrepresentación pictórica que él se realizaba. Hay otra particularidad, y es que en la dedicatoria de los libros era una persona también muy dedicada, y siempre, como yo comentaba hace dos jornadas, siempre esa presencia y ese amor tan explícito por muchas personas y especialmente por su nieto. Aquí pone a Fabián, como siempre, y en la siguiente página pone con todo orgullo, agradecimiento especial a mi nieto, el licenciado Fabián Betancourt Iglesias, por haber sido mi más cercano colaborador y a veces corrector en el envío de estas crónicas a Cubarte. También hay una dedicatoria a Fabián
en Siempre Compay. Y quisiera culminar este breve comentario. Cuando Lino el 15 de julio del 2003 hacía la despedida de duelo en el cementerio de Santa Ifigenia a Compay, decía unas palabras que creo que ahora podemos dedicar a él mismo. Los hombres, los artistas como él, no mueren, sencillamente se instalan con más fuerza en el recuerdo y en el corazón del pueblo que los admira y ama. Tengo la dicha de atesorar estos libros y otros en mi librero. Los exhorto a que ustedes puedan llegar a las instituciones donde pueden realizar la lectura de estos libros, como la propia en la que nos encontramos, el Museo de la Música Pablo Hernández Balaguer. Muchas gracias. Siempre la literatura como esa alma que abriga espíritus que siempre están en busca de sapiencia y de sabiduría, nos abriga cada mañana. Pero la literatura, las artes visuales, siempre son componentes importantes de nuestra vida. Y ahora, antes de ver el material audiovisual que tenemos, quisiera invitar a un hombre que conocí en el Festival de Cine del año pasado, en mi andanza por La Habana, en mi correcamino, y que es un fotógrafo, y además que fue también amigo de Lino Betancourt, y que gentilmente ha preparado este material para este momento. Me refiero a Pepe Cárdenas, que está aquí con nosotros y que gentilmente, además de este material, trajo una exposición fotográfica que todavía está en exhibición en el museo, en la biblioteca Elvira Cabe de nuestra ciudad. Pepe, un placer tenerlo aquí. Buenos días para todos. Sencillamente porque mi experiencia con Lino comenzaron a la década de los 60. Yo conocí en casa del doctor Mubesia, investigador de la Biblioteca Nacional, del cual yo fui colaborador en la fotografía, porque yo fui colaborador de la Biblioteca Nacional en la parte de la fotografía. Y en una tarde llegó ahí y ya lo conocí, lo hicimos amigos, una amistad que duró hasta los últimos días. E incluso un día antes de su fallecimiento estuvo en su casa, coordinando que al otro día iba a ir una persona que vivía en el extranjero a coordinar un festival aquí en Cuba. Cosa que por supuesto su muerte súbita impidió. Y entonces yo todas las semanas iba a su casa a hacer una peña ahí con él, de 2 o 3 horas conversando de su vida, de cuando el papá vino, que tuvo que atravesar Guantánamo con un burro, una carreta, todas esas cosas, toda la historia de su vida y experiencia que él tenía, que me la transmitió mucho. Y entonces yo lo tenía como si fuera una madre, una gente cercana a mí. Y bueno, de todas maneras me siento muy satisfecho de que le hayan hecho, le hayan puesto el nombre propio de su nombre, muy merecidamente, y que era aquí tanto como en La Habana. Gozaba de muchas buenas amistades y de mucho aprecio por diferentes medios, porque él era muy profesional en su trabajo. Y incluso él hacía los cinco programas de la semana, los hacía en un día, en la maquinita de escribir. Después Fabián se lo transcribía. Y tenía muchas conexiones con el mundo, se carteaba con mucha gente, con Cristóbal. Que le mandó un libro maravilloso que tiene en la casa, de la historia de la música cubana, un libro buenísimo, que yo después pretendía leerlo también poco a poco, pero estaba leyendo. Y bueno, y lo que se va a poner aquí fue una cosa que yo tuve la iniciativa de hacer, no es muy profesional, es una cosa nada más que para cantar, porque yo soy fotógrafo, aunque tengo una cámara de video, lo mío es la fotografía. Y entonces, una conferencia que yo allá en las últimas cosas, en septiembre, Festival de Trigo, Santi Espíritu, sobre dos personalidades de la cultura de Santi Espíritu, ahora no recuerdo su nombre, y habló ahí mucho, y
incluso él se dolió de que hay un espiritual que le sacó un himno, no sé si fue a Chávez o a Venezuela, que no, Evelio Rodríguez, que se iba a poner el día de esta conferencia, pero hubo un problema con el audio. Y entonces, bueno, en fin, lo único que le puedo decir es que me alegro mucho de que se le esté rindiendo este homenaje a Dino. Me alegro mucho de haberlo conocido, de haber sido su amigo. Y más nada, muchas gracias. Bueno, esto viene como anillo al dedo, porque ayer estábamos hablando de Cristóbal Díaz Ayala, lo mencionamos, lo tuvimos muy presente, y lo segundo, también de la trova espiritual, que es una trova que todavía hay mucho que investigar, hay mucho que decir de ella, por todo el quehacer tanto histórico como musical que guarda. Entonces vamos a ver este material y después tenemos otras cuestiones dentro de la peña. Desde hace más de 26 años mantengo un programa de música en Radio Taíno donde doy a conocer la trova de toda la trova de Cuba, pero siempre está presente la trova espiritual. Hace unos días me dijo una amiga que fue a hacer una entrevista a mi casa que por qué yo no escribía uno de mis libros, tengo 9 libros escritos y publicados sobre música, que por qué no escribía un libro sobre la música y la trova espiritual. Yo le contesté sencillamente porque a mí no me gusta bailar en casa del trompo. Aquí en Santi Espíritus tenemos la suerte de contar con valiosos compañeros, investigadores, historiadores de la trova, musicólogos y musicólogos. En primer lugar, igual que todos, está Juanilo, un investigador científico de la trova espiritual, que ha escrito varios libros y sobre todo un diccionario de la trova espiritual maravilloso. Está Rodríguez Valle, el maestro que siempre imparte su conocimiento sobre la trova cubana. Está también ahora Gaspar Marrero Pérez de Urría, el cual ha hecho una investigación grandísima acerca de la discografía de la trova espiritual. Y tenemos la suerte, y ojalá que lo tengamos por muchos años, a la enciclopedia viva de la trova espiritual, mi compañero Dalito Cardoso. Es una verdadera enciclopedia. Cuando alguien quiera conocer algo de la música espiritual, tiene que acudir necesariamente a Dalito Cardoso. Me pidieron que escribiera o que diera una conferencia acerca de un trío. Y como hace 20 años, yo le debo y le sigo debiendo una conferencia sobre los guaracheros de Oriente al amigo Carlos Gómez, se lo sigo debiendo, Carlos, hasta otro día, porque me pidieron que hablara algo acerca de la trova espiritual. Yo no puedo hablar de un trío espiritual en general, porque según el diccionario que escribió Juanelo, hay más de 35 tríos de aquí de Santi Espíritus que le han dado gloria y prestigio y esplendor a la música cubana. Escoger uno solo de aquellos tríos no sería correcto. Para eso, repito, están estos grandes investigadores de la música espiritual. Entonces se me ocurrió la idea de hablar de dos íconos de la música espiritual, que le han dado mucha gloria a la música cubana y espiritual en general. Voy a hablar primero, tengo poco tiempo, según me han dicho, de un trovador que se llamó Tata Villegas. Muchos de ustedes no lo conocieron por razones de edad. Tata Villegas nació aquí en Santi Espíritus el 4 de marzo de 1886 y murió en La Habana el 4 de octubre de 1989 a la edad de 103 años. Tata Villegas tuvo el privilegio de ser el primer trovador cubano espiritual, en este caso,
que recibió de manos personales del entonces comandante Raúl Castro el trofeo, la insignia, la repetición, pudiéramos decir, del machete de Máximo Gómez, la máxima distinción que concede la Fuerza Armada Revolucionaria a un intelectual. También Tato Villegas tuvo el honor de ser el primer trovador espiritual que grabó en cilindros de cera un número musical. Él me contaba que aquí vivía un tal Treyes. Es posible que haya sido un ascendiente del famoso doctor Alberto Treyes, que vivió aquí en Santo Espíritu muchos años, gran amigo de los trovadores, y en La Habana le llamábamos el médico de la trova, porque asistía a todos los trovadores. Él grabó en cilindros de cera la primera grabación que se hizo en Santo Espíritu de una trova espiritual, la hizo Carlos Díaz de Villegas, Tata Villegas. Otro, primicia de él, cuando él tenía muy pocos años de edad, era patriota ya, su familia era patriótica, era una familia acaudalada y con el dinero sostenía parte de la revolución, otorgaba dinero a la revolución naciente y a la guerra. Un hijo, un hermano de Tata Villegas, Leopoldo Díaz de Villegas, era abanderado de las tropas del mayor general José Miguel Gómez. La bandera que utilizaba estaba raída y la mamá de Tata Villegas confeccionó una bella insignia nacional, pero no había cómo llevarla a los campos insurrectos, y entonces le dieron esa tarea a Tata Villegas, que solamente contaba con 11 años de edad. Me contaba él que se le envolvió en el cuerpo, se puso una camisa y en un carrito que tenía tirado por un chivo, burló a la tropa española y llegó hasta el campamento de José Miguel Gómez y le entregó a su hermano Leopoldo la bandera que había confeccionado su madre. Le pidió en ese momento al general Gómez quedarse junto a los mambises. Le dijo que no, tenía solamente 11 años de edad. Regresó a la ciudad y siguió haciendo su labor patriótica de niño. Y la familia temía por su vida, porque cuando pasaban las tropas españolas lo insultaba y le tiraba piedras. Entonces decidieron mandarlo a estudiar a los Estados Unidos, a Filadelfia. Estudió allí comercio. Y me cuenta él que estando una mañana sentado bajo un manzano, empezó a cantar una canción muy bella que se llama El amor es la vital de la vida. Y acertó a pasar por allí el padre franciscano, director del coro. Lo escuchó y lo incorporó entonces al coro de la escuela de padre franciscano. Cuando se graduó, formó el cuarteto Manhattan con tres norteamericanos y él como espirituano, trovador. Y tuvieron el honor de cantar en el Carnegie Hall de Nueva York y en uno de los salones del Guardo Factoria de Nueva York. Es decir, que fue también el primer trovador cubano, espiritual en este caso, que cantó en Carnegie Hall. También Tata Villegas hizo una labor de proselitismo muy grande en la vida nacional. Cantó durante 50 años con otro trovador que se llamaba, le decían Pancho Majagua, se llamaba Francisco Salvo Salazar. Francisco Pancho, y le decían Majagua, porque en ese tiempo, y no sé si ahora, los trajes de Del 100 le decían Majagua, tiene una Majagua puesta, entonces por eso Pancho Majagua. Hicieron el trato de que no iban a cobrar ni un solo centavo durante toda su vida como trovadores, y así fue, estuvieron cantando durante 50 años en teatros, actividades culturales, y donde quiera que sea necesario. Y Tata Villegas también tuvo el honor grandísimo de cantar los versos sencillos de José Martí en una tribuna en Tampa, Cayo Hueso, donde Martí habló. Me decía él que ese era su principal orgullo, cantar los versos sencillos compuestos por Cindo Garay, los versos sencillos de Martí, pero musicalizados por Cindo Garay, en la misma tribuna donde José Martí habló. Es decir, que Tata Villegas es uno
de los grandes trovadores espirituales y que merece también en esta tierra que honra a los músicos, a los trovadores con estatuas, tener una estatua aquí enfrente de Tata Villegas. Díganme ustedes si es cierto o no lo que digo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Díganmelo. ¿Creen que sí? ¿Contesten? Sí, ¿verdad? Bien, ese Tata Villegas murió en La Habana con todos los honores de un patriota. Su ataúd fue cubierto con la bandera cubana. Voy a hablar brevemente también de otro gran trovador espiritual. Ese sí, ustedes lo conocieron. Se trata de Evelio Rodríguez Plaza. Evelio Rodríguez Plaza nació en una finca llamada Tres Palmas, cerca de Guayo, el día 26 de enero de 1926. Y falleció en La Habana el 14 de febrero de 2013. 14 de febrero, Día del Amor, ofrendó su vida grande de músico, de compositor, de patriota y de trovador, al amor, el Día del Amor. Murió a los 92 años de edad. Evelio Rodríguez Plaza cantó durante más de 60 años. Era de procedencia muy humilde. Me contaba que vivía en una pequeña finquita que se llamaba Tres Palmas, cerca de Guayo, y que la comida de su familia casi siempre consistía en arroz con jicotea, y para darle un poquito de color le echaba calabaza. Iba con su padre, ciego, a vender billetes por la región, y un día acertó a pasar por donde estaba tocando la guitarra un señor llamado Rodolfo Pimienta. Se entusiasmó con ese instrumento, se quedó escuchándolo y se dijo: voy a aprender a tocar guitarra. Y así fue, aprendió solo a tocar guitarra. Pero para dar a conocer la música espiritual, dio una gira por todo el país, como lo daban los trovadores antes, ir de pueblo en pueblo, sin que nadie le diera dieta, sin que nadie le pagara el pasaje, sin que nada, ninguna empresa auspiciara su viaje. Iban a un lugar, cantaban, recogían algún dinero y ya llegaron hasta la provincia de Oriente. Pero Rodolfo Pimienta no pudo resistir tantas penurias por la música y regresó aquí a Santo Espíritu. Evelio Rodríguez entonces empezó a cantar en una emisora en Trinidad, antecedente de la emisora que tenemos actualmente aquí en Santo Espíritu. Cantó tangos. Miren, casi muchos trovadores empezaron su vida como trovadores cantando tangos. Pero empezó a escuchar las tonadas espirituales y se dijo: desde entonces nada más que voy a cantar tonadas espirituales. Compuso más de 50 boleros, compuso criollas, pasacalles, guarachas, toda la música cubana la compuso Evelio Rodríguez Plaza. Grabó más de 60 discos con La Panal, con Cuchito y con otras empresas discográficas. También hizo un último disco en Santiago de Cuba, en La Habana, producido por Radio Rebelde, del cual yo tuve el honor de ser el productor de ese disco, dedicado a la amistad entre Cuba y otros países hermanos. Evelio Rodríguez Plaza siguió cantando durante toda su vida. Le cantó a todos los patriotas cubanos. Cantó música patriótica. Él era patriota sobre todas las cosas. Nunca abandonó la música espiritual. Y cuando ya se sintió que era un trovador de verdad, se unió a Mongo Huerta, un gran guitarrista, y formó el dúo espiritual que cantó durante mucho tiempo en la 1010, la emisora del Partido Socialista Popular, la emisora de los comunistas cubanos. Fueron contratados por la empresa de Ron Bacardí y ganaron un sueldo de coloso. Se presentaban en el edificio Bacardí, en la barra del Ron Bacardí, para cantarle a los visitantes. Siguió cantando durante toda su vida en la radio, en los hoteles, en las fiestas populares, en fin, donde quiera que solicitaban su música, él iba. Tuvo el mérito grande de ser merecedor del escudo
de la provincia de Pinar del Río, y también recibió la distinción por la cultura cubana y otras distinciones importantes, Emilio Rodríguez Plata. Miren, hace más de unos 10 años me sorprendió un día en su casa cuando me dijo: ven a escuchar lo que he compuesto con música espiritual. Y le cantó a la amistad entre Cuba y Venezuela hace más de 10 años. Cuando comenzó a cantar, realmente me estremecí de placer, porque en sus versos hablaba de la amistad entrañable entre Fidel y Chávez. Lo menciona en su tonada. Es una música muy buena, una música espiritual, que es la primera vez que se canta una música de tonadas espirituales, haciéndole homenaje a Cuba y a Venezuela, a la amistad entrañable que tenemos entre ambos pueblos, y también haciéndole homenaje a la amistad también grande que se mantiene a través de los años, a pesar de que no están físicamente ya con nosotros, entre Fidel y Chávez. Es una música realmente encantadora. Él fue, como les dije, uno de los hombres que fundó la televisión en Cuba, la radio en Cuba. En Radio Taíno se escucha su música. Lamentablemente, esta música que compuso de la amistad entre Cuba y Venezuela, entre Fidel y Chávez, no sé por qué razón no se escucha como debiera escucharla. Nosotros aquí esta mañana hemos traído el último disco que grabó Emilio Rodríguez Plata, y le vamos a ofrecer a ustedes para que escuchen la letra y la tonada espiritual que compuso Emilio Rodríguez Plata. Por favor, Cuba y Venezuela, corte número 7. Desde hace mucho tiempo no teníamos un encuentro de tríos. Han hecho un gran esfuerzo los compañeros organizadores de este encuentro de tríos. Sabemos todas las dificultades por las que atraviesan nuestro país, sobre todo en el alojamiento, el transporte, etc. Pero nosotros nos complacimos mucho de haber asistido a este otro encuentro de tríos, con verdaderos tríos. Santi Espíritu es la tierra de los grandes tríos. Como les dije anteriormente, hojeando yo el diccionario que hizo Juanelo de la Torre Espirituana, conté más de 35 tríos originales de aquí de Santi Espíritu. Todos son buenos, todos son buenos, todos son tríos buenos, todos tienen su característica especial. Y gracias a la perseverancia de los músicos espirituales, al amor que sienten los espirituales por la música cubana, se ha mantenido la tradición triera de Santi Espíritu, y vemos a cada rato que surgen más tríos. Y algunos dicen no, porque la trova tradicional está desapareciendo. Yo solamente, como una prueba de que esto no es cierto, cojo de mi mesa de trabajo el último trío que grabaron, el trío Palabras y el trío A Nuestro Tiempo, y le digo: mira, una prueba de que la trova espiritual, que la trova tradicional sigue vigente. Estas muchachas, seis muchachas, han hecho un disco maravilloso que se va a presentar aquí hoy sobre trova tradicional, donde está la trova de Miguelito Companione, de Rafael Rodríguez y de Teofilito, entre otros grandes de la trova. Canciones compuestas desde los años 20 y 30, y ellas las cantan con una frescura, con una deliciosa interpretación, como si fuera una música compuesta hace una semana. ¿Por qué? Porque esa música no ha muerto ni morirá jamás en la vida, porque es una música buena, es una música que se lleva en el corazón, y lo que se lleva en el corazón nunca se pierde. Ya estamos con la introducción, vamos a ir. Eso pasa muy a menudo, ¿sabes? Solamente pasa aquí, ¿no? Hace poco, en una conferencia de prensa en los estudios de Aritala, se retrasó una hora porque no funcionaba el equipo de grabaciones. Y era el estudio Aritala, uno de los...
Bueno, es muy emotivo el video que acabamos de ver, sobre todo emotivo e importante, sobre todo porque hay unas cuantas cosas que dice el himno ahí sobre la droga espiritual. Y lo importante de este video es cómo esta información, que no quedó a lo mejor en un libro, ha quedado grabada y queda para la posterioridad. Que es la importancia que debe tener todo este tipo de instituciones y las personas que nos dedicamos a la promoción cultural, siempre tener la visión patrimonial. Porque siempre estamos viviendo el momento este de futuro, pero nunca pensamos en lo que va a ocurrir mañana. Y siempre teniendo en cuenta en eso que puede ocurrir mañana, en eso que siempre se debe atesorar como patrimonio para que las nuevas generaciones puedan siempre disfrutar, observar o simplemente tenerla como elemento espiritual dentro de su corazón para este momento, el momento que yo creo más importante, más simbólico, que va a tener la mañana, que va a ser la entrega de los donativos al Museo de la Música y los reconocimientos. Yo creo que este es el momento más importante para el cual llamamos a Fabián Betancourt, a Eduardo Sousa Laurencio y a Yunesi González, directora del Museo de la Música, Fabián Betancourt, el nieto de Lino, y Eduardo Sousa, el presidente de nuestro festival, los cuales harán la entrega de los reconocimientos, donativos y presente de esta importante mañana. Bueno, esto es un acto bastante emotivo para mí porque estos dos objetos prácticamente los vi desde que nací, ¿no? Formaban parte de eso. De su personalidad, el sombrero que lo acompañaba siempre y este cuadro que formaba parte de su colección, es un cuadro que está dedicado a él, fue hecho por un amigo y bueno, como pueden observar es una técnica que le dicen de plumilla, ¿no? Y bueno, aquí como pueden observar, como una curiosidad, tienen el perfil, ¿no? Dibujado de mi abuelo, es un cuadro que le gustaba mucho porque nombra de Ezequiel Rodríguez y a Sirique. Y Sirique y Ezequiel Rodríguez los conoció en vida y bueno, fueron importantes promotores de Marrón. Y bueno, sobre todo Ezequiel Rodríguez fue muy amigo de él porque él se consideraba siempre un alumno de Ezequiel Rodríguez y siempre fue a la obra de Ezequiel Rodríguez para realizar sus futuros trabajos. Y siempre le daba mucha importancia a los libros que publicó Ezequiel Rodríguez. Entonces nada, este cuadro formaba parte de su colección, como decía, porque muchos amigos le regalaron a lo largo de su vida cuadros, dedicatorias, postales, por diferentes motivos, por fechas, etc. Entonces me parecía importante que el Museo de la Música tuviera estos dos objetos. Que le estaba comentando a la directora de la técnica aquí del museo, el museo lo va también, que queremos que esto sea un primer momento, pero que no sea el único. Se convierta quizás en una segunda oportunidad para que se complemente con algún otro objeto que pueda ayudar a enriquecer su colección y que mi abuelo, sobre todo, esté aquí presente en este museo y en esta ciudad que tanto es. Muchas gracias. Realmente el momento más emotivo, estoy un poco, porque fui muy, muy, muy cercana a él y un poco tiempo que lo pude conocer. A ver, yo bueno, como acto de donación, ¿no? Vamos a hacer el documento oficial de entrega de esta donación que va a enriquecer inmediatamente la colección del Museo de la Música, porque como el museo más pequeño de Cuba, la colección es bien pequeña. Y entonces, estas son las cosas que queremos en momentos como estos, porque la música es tan diferente. Y lo que queremos lograr realmente, una de los objetivos principales del museo es lograr que en espacios como este se hagan cosas como estas, para que además perdure la memoria
de los grandes que hicieron y siguen haciendo la música cubana, y que además nos podamos sentir identificados nosotros y las futuras generaciones con todo el patrimonio histórico del país. Yo voy a hacer ahora el acto de firma del acta de donación, que lo voy a entregar a Fabián, y además le voy a hacer un reconocimiento, creo que lo vale, ¿no? Yo, hay un detalle importante que me duele mucho, pero no puedo dejar de decirlo. Yo conocí a Lino en el año 2016, el museo abrió en el año 2015. Lo conocí en el año 2016 en ocasión del Festival de la Trova de ese año, pero nunca llegó a venir al museo. Vaya, era un hombre tan extraordinario, y llegaba a Santiago de Cuba y no tenía ni este minuto para atender a tantas personas, porque es que tenía casi a todo el mundo detrás, que casi todos los días del festival, los que antecedieron, y yo estaba todos los días presente en el festival. A las 5 o 6 de la tarde siempre me decían, ya cerró el museo y definitivamente hoy no pude ir. Porque verdad que era, además el programa era bien extenso, él era prácticamente encargado del evento teórico y presidente de honor del evento teórico, y su tiempo era bastante, pero me duele, pero no, estoy contenta porque lo llegué a conocer. O sea, que lo que sí no podemos atesorar es ni siquiera una imagen de él aquí en el museo, porque realmente no pudo venir nunca. Nunca pudo venir. Pero me siento feliz de haber estado en este momento. Quizás mañana no soy la directora del museo, pero me siento feliz de haberlo conocido, de haber podido estar y compartir mucha de la historia que él era. Una persona muy jocosa, en los recorridos en el cementerio era fenomenal. Creo que como lo hacía él, no vamos a tener a nadie, nada. Yo creo que él va a estar presente en Santiago de Cuba, va a seguir presente, no te preocupes, porque además se encargó de sembrar eso. Este reconocimiento acá, te lo voy a leer, además diseñado, tiene un punto importante porque lo diseñó un especialista del museo, el que tuvimos acá ahora comentando los libros del Movimiento La Trova. Dice, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Santiago de Cuba y el Museo de la Música para Hernández Balaguer, en la edición 57 del Festival Internacional de La Trova Pepe Sánchez, le entrega a descendientes, o sea, no puse el nombre específico porque creo que debió abarcar toda la familia de Lino Betancur, aunque tú seas el seguidor de su obra, descendientes del destacado periodista musical y musicógrafo Lino Betancur Molina, por su incansable labor de rescate, promoción y salvaguarda del patrimonio musical santiaguero, dada en Santiago de Cuba los 20 días del mes de marzo del 2019. Tiene una imagen de la Sala de la Trova que recoge una vitrina donde están una colección de guitarras de importantes trovadores que estuvieron acá, y al final, no se ve mucho porque la foto se tiró así, a lo largo de toda la vitrina, la colección de Sindo Garay, que atesoramos por 2 años en este museo. No pertenece a este museo a esa colección, pero fue un momento importante en esta sala. Y además marcó la apertura del museo. Esta colección pertenece al Museo Nacional de la Música, y no porque no esté aquí no la vamos a promocionar. Está ahí en el Museo Nacional de la Música en la ciudad de La Habana, y pues nada, nosotros tuvimos el honor de tenerla aquí, y allí la pueden también ver, que está próxima ya esa institución, después de 15 años de cerrada, a abrir al público, y forma parte de los objetos de mayor atracción de esta propia institución. Nada, yo creo que... Y además, arriba tiene impreso la partitura que atesora el himno nacional restaurado, o sea, que atesoraba, porque ya se entregó a la ciudad de Bayamo en la fiesta de la cubanía, la partitura del himno nacional. Y este bello ramo de flores no es en representación del Museo de la Música, es en representación de Santiago de Cuba. Tenía
calidad, porque Lino sí lo creó. Yo creo que porque no esté, no va a faltar la profesionalidad, pero también tenemos que reconocer a personas como las que nos inmiscuimos, ¿no? Creo que sí, realmente, sin tu insistencia no sale. Y sí, mil gracias. Muchas gracias a mí por el trabajo, el gusto de la música, gracias a Yasmani, gracias a Solán, que es promotora de la sala de conciertos y se ha sumado a este trabajo. Gracias a Antonio, que ha estado en las cámaras, a Josep en la fotografía, a todo el que nos ha aportado algo, a todos los que nos han acompañado en estas tres jornadas. Muchas gracias y que siempre estén junto a nosotros. Muchas gracias. Pero siempre una peña de música, hay gente que no le gusta esta frase mía, pero es la frase de mi peña siempre al final. Como yo siempre digo, una peña de música sin música es como un funeral sin muerte, porque nosotros en vez de velar a la muerte, velamos la vida, velamos el amor. Esta es la frase que yo siempre termino. Eso. Pero nosotros siempre velamos la vida y vamos a velar a la vida, al amor, a la buena música con dos excelentes mujeres que tienen una belleza comparada con el sol que ilumina y mata, ese sol que sale para todo el día, que tienen un nombre tan santiaguero como el Caney, ese Caney, ese San Luis de los Caneyes, donde tuvieron una gran parte de la reserva de nuestros originarios, porque no se debe decir indios son los de la India, nuestros originarios, y con voces del Caney, y tres interesantes temas que ellos van a compartir, porque fueron uno de los dúos que siempre acompañó a Lino. Y yo quiero que canten una canción en el año 2017, que recuerdo bien cuando estuvimos compartiendo en el Cubadisco, que se dedicó al Festival de la Trova. Lino dijo una cosa que yo grabé, que lo tengo grabado y que quiero que esta mañana también lo compartamos con el público aquí. Ustedes cantan la canción más antigua que se haya escrito dentro de la Trova. Y yo quiero que esa canción esta mañana, además las otras dos canciones que ustedes elijan, vengan acá estas dos bellas mujeres que están. Café Vista Alegre, Rincón Habanero, peña de bohemios que no existe ya. ¿Cómo te recuerdo? ¿Cómo te leo? Te evoco y mi alivio de mi soledad. Tiempos de corona, delfín y vallagas, rosendones, luna y milagro, y Dios Hernández, Sánchez Galarraga, Romero, Sayas, Sirique y León.
triste alegre, si el pesar es mucho, me llevo a tu esquina, donde ya nada hay, y cierro los ojos, y en el alma escucho la música eterna de Sindo Garay. Vamos a hacerle este bolero a Martí. Precisamente terminamos el Café Vista Alegre, concluimos con Sindo Garay en este tema, y ahora vamos a cantarle de Sindo Garay a Martí. Es un bolero. Thank you.
La vida es un tormento fiero que con la muerte cesará el dolor. Vivir sin ti no la quiero. Necesito el consuelo de tu amor. Necesito el consuelo de tu amor. Sé que vas a partir. Lo he presentido en tu mente. Un recuerdo llevarás, pues tú sabes, mujer, que te embriagador, perfume de mi vida.
gracias a ustedes por compartir esta mañana aquí en el Museo de la Música, en esta Peña del Canto y el Tiempo, que siempre estará abierta y que a partir de este momento, si mientras yo siga conduciendo este espacio, siempre el espacio estará dedicado en el Festival de la Trova a recordar al Lino Betancourt. Siempre mientras yo esté conduciendo este espacio, coordinando en el mes de marzo, que siempre lo hacemos, dedicado al Festival de la Trova, siempre estará dedicado al Lino Betancourt, a su memoria, como un pequeño homenaje que el Museo de la Música le hace a este gran hombre que entregó su vida por la música. Gracias por estar aquí con nosotros y siempre serán bienvenidas en este espacio que siempre se ha hecho para hablar del canto y el tiempo. No podemos despedir el espacio sin entregarle unas flores a los que nos han acompañado con Pepe Cárdenas. Antonio, Antonio que está hoy, y Dianelis, nuestra la corresponsal del noticiero nacional. Dianelis, gracias por estar aquí. Dianelis Laura. Compartir todos estos días de grandes avatares musicales. Yo quiero decirles algo, yo también conocí a Lino y tuve la oportunidad de conversar con él en La Habana, incluso de hacerle un perfil extenso para la revista Caimán Barburo, y es una de las experiencias más hermosas que he tenido. A partir de ahí nació nuestra amistad y creo que era un verdadero placer encontrármelo siempre por los pasillos del ICRT con una nueva historia para contar rumbo a su programa de radio. Y creo que es un legado que queda en nosotros. Realmente yo nunca había estado en el festival y estar aquí creo que tiene que ser algún tipo de fabulación de Lino, donde sea que esté, para que yo también estuviera aquí, porque realmente es una persona que marcó de alguna manera mi vida, mi acercamiento a la música, a la trova, y que despertó de nuevo esa fe también en la canción trovadoresca cubana. Así que muchas gracias a Lino, donde sea que esté. Nada, no quería yo que cerrara, ¿no? Hoy estamos no cerrando, estamos marcando el año 2019 el Festival de la Trova, sin darle un fuerte abrazo al presidente Eduardo Sosa y darle las gracias una vez más por acompañarnos. Gracias. Este es otro de los personajes que sin su insistencia creo que no pudiéramos concretar que se reafirmara la realización del Festival de la Trova. Así que mil gracias y bueno, te esperamos por acá como siempre. Vamos ahora, los invito, ¿no? Como es normal, como este museo es muy diferente a todos los demás, no podemos terminar, Lino me decía una cosa, la trova, sin trago se traba. Entonces vamos a hacer un brindis, los invito a otro espacio, aquí nos va a ser un poco engorroso. El museo, aparte de este espacio, donde realizamos actividades, tenemos un patio muy acogedor y ahí vamos ahora a estar como en familia, ya soltamos un poquito la profesionalidad y vamos a estar ahí juntitos, vamos a hacer un brindis para coger un poquito de calor, ya tengo hasta frío con este clima, vamos allá.